al canal de Marcos Sanz y los cristianos evangélicos por el mundo. Me encuentro en Jerusalén. He venido aquí con mi familia y otros hermanos en Cristo, con el pastor Manuel Sierra, para conocer esta tierra. Y la verdad que todo lo que nos ha enseñado y hemos visto ha sido y es de mucha bendición. Os animo a todos a venir. Yo sé que hay muchas noticias y cuando estás en España, que es donde yo vengo, y dices a la gente que vienes a Israel, todo el mundo pues se asusta porque piensan que aquí están echando bombas por todas las esquinas y hay personas con un cuchillo persiguiéndote. Pero eso no es así. Puedo decir que aquí siento una paz inmensa, tranquilo, confiado, y más que puedo decir que en España y muchos países de Europa. Aquí la paz es, la verdad, algo que lo percibes, nada más pisar, porque es un país que por su seguridad pues está muy controlado y hay mucha gente vigilando para que los turistas que venimos, como los que están aquí, podamos estar en paz. Eso no quita, como en todos lados, pues que haya un día un fanático, dos o tres, o surjan pues conflictos como a veces vemos, ¿no? Pero aquí la zona de antigua de Jerusalén, os puedo decir que es el sitio más tranquilo. Lo que más te inunda es la paz que sientes al estar aquí. Hay un pasaje en la Biblia, ¿no?, que está en el Salmo 122, que dice que se ore por la paz de Jerusalén. Y en la Biblia es el único sitio donde se dice que hay que orar por una ciudad, ¿no?, por un país. Y la verdad que se nota en las oraciones de todo el mundo aquí. En esta ocasión, pues estoy, a mi espalda está el muro, como podéis ver, de las lamentaciones. Bueno, se suele decir el muro de las lamentaciones, pero aquí es Kotel y es el muro de los lamentos, ¿no? Y os quiero pues comentar algunas cosas sobre lo que os voy a ir mostrando. Y la primera es, ¿no?, que el pueblo de Israel, que tiene el nombre de Israel, nace por una iniciativa divina. Israel era el tercero de los patriarcas, está Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le cambia el nombre a Jacob porque va a obrar en su vida y ya no va a ser la misma, sino que a través de lo que Dios va a hacer en Jacob se va a notar que en la vida de esta persona está Dios y es bendecido por Dios con un propósito. El primer patriarca es Abraham y es con que empieza todo. Dios llama a Abraham, que era una persona pues idólatra, que vivía en Ur de los Calderos, al otro lado del río, y es llamado por Dios. Y vemos la palabra en Josué, lo voy a buscar aquí en el móvil, que no he traído la Biblia porque pesaba mucho y tengo que estar haciendo diferentes recorridos. Vemos un poco lo que os estaba mostrando. En Josué capítulo 24 dice la palabra de Dios que Josué, después ya de entrar, conquistar, repartió la tierra a todas las tribus, a 12, y 2 y media no entraron parte de la voluntad perfecta de Dios, el plan que era que todos estuvieran en la tierra que Dios les había mostrado cruzando el Jordán, pero es la voluntad permisiva, ¿no?, que fue Manasés, la media de Manasés, Rubén y Gad. Y vemos aquí como Josué ya en el último capítulo se está despidiendo del pueblo y les dice que reúna a todo el pueblo. Dice, llamó a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, ¿no? Y así va siguiendo, ¿no? Pero es que eso es muy interesante, ¿no?, que Dios llamó a Abraham, una persona que era idólatra, pero Abraham era un hombre de fe, porque creyó lo que Dios le dijo, obedeció, salió de su tierra hacia el lugar que no conocía, que Dios le había mostrado que tenía que ir. Es muy fácil ahora cuando vemos que hacemos una maleta, cogemos un coche y nos vamos, un coche, un camión, viene a hacer la mudanza de la casa, pero en aquellos tiempos era pues una decisión radical
romper con todo y lanzarse ahí a la aventura, que te podían robar, matar, asesinar. Estando en una ciudad, pues estabas protegido por los tuyos, pero salir así a la aventura por esos caminos y todas esas regiones donde había también pues mucha violencia, pues él obedeció, porque la fe consiste en creer lo que Dios dice para hacer lo que Dios dice, ¿no? Entonces él obedeció a Dios. Y dice la palabra de Dios en capítulos de Hechos 7, verso 2, que lo voy a buscar aquí, que se le apareció Dios a Abraham. Esteban, antes de ser apedreado, pues está hablando con los principales religiosos que le están interrogando, es el primer mártir de la iglesia cristiana, y él dice en Hechos, voy a leer el 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, y él dijo, porque todos estaban dando testimonio que él pues estaba pues blasfemando contra la ley de Dios. Entonces aquí la verdad que vemos lo que él dice, inspirado por el Espíritu Santo, es un repaso de toda la historia del pueblo de Dios y los lleva a confrontarles con la verdad, el Evangelio y cómo ha sido su actitud desde el principio para con Dios, a los religiosos de esa época. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, bueno, pues hacia la tierra que Dios le había mostrado, ¿no? Pero dice que Dios se le apareció. Entonces él tuvo un encuentro ahí con Dios y Dios cambió su vida. Y después también a él y a Sara, Dios les cambia el nombre, les añade una palabra que es, como comentaba el pastor Manuel Sierra, que vais a ver en otros vídeos, lo que hace pues que sean diferentes a los demás el obrar, la manifestarse Dios en la vida de una persona. Cuando Dios está en la vida de una persona y se manifiesta a través de esa persona. Y Abraham con 100 años y Sara con 90 tienen a Isaac. Y lo sorprendente es que la nación de Israel nace de un milagro que Dios hace a través de Abraham y Isaac. Una familia que no puede tener hijos, ella era estéril, pero él hace ese milagro. Y ahí viene Isaac, y después de Isaac viene Jacob, que es con quien Dios hace un pacto y confirma el pacto de Abraham, de Isaac, y a través de las 12 tribus de Isaac forma el pueblo escogido, Israel. Y Dios le cambia el nombre a él también, de Jacob, por Israel. Entonces vemos que esta nación, después Dios le había advertido a Abraham que estarían 400 años de esclavos en otra nación, en Egipto, ¿no? Y después de cumplirse ese tiempo, estuvieron 430 años, 400 de esclavo, pues Dios los libera y a través de Moisés y los conduce al desierto y allí les da la ley. Y aquí hay un pasaje de la Escritura que es la declaración de la fe de los judíos, que está en Deuteronomio 6:4-6, y dice así la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí vemos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Este es, como he dicho, la declaración de fe de los judíos. Y los judíos en la bandera vemos, ¿no?, que tienen la estrella de David y también otro símbolo en su escudo es la menorá, que es el candelabro o lámpara del aceite que ilumina este pueblo a través de la palabra recibida de Dios, de revelación de Dios. Hoy están ahí en el muro, el Shabbat comenzó ayer con la puesta del sol. Es un tiempo muy bonito porque ellos pues este día descansan y vienen aquí al muro con militares de colegios, de todo, se llena, hacen cánticos, así como unas danzas, unos saltos agarrados unos a otros. He podido participar, ahí no se puede grabar, pero es un momento de mucha bendición verles ahí cantando y orando a Dios, alabando a Dios y dando gracias, porque es una nación que hoy tener esta tierra
pues se ha derramado mucha sangre a través de los siglos. Ellos, después de que Jesús predijera que iba a ser destruida Israel, cuando él estaba sobre el Monte de los Olivos, lloró viendo, ¿no?, lo que iba a venir sobre esta ciudad y lo profetizó. Se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito vino con las legiones romanas, y de abril a septiembre, así que son 147 días de asedio, pues ahí se hicieron barbaridades, se destruyó, y vemos como ellos, pues en Roma, en el Arco del Triunfo, que conmemora la victoria de Tito, que le hicieron ese arco, ahí aparece el candelabro de oro, en la piedra, ¿no?, esculpido. Fue todo, pues, un desastre, ¿no?, las cosas que acontecieron aquí. Después de 135 años, los judíos, una vez más, y fue la última, volvieron a rebelarse contra el Imperio Romano a través de Simón Bar Cochevas. Y aquí ya fue la destrucción absoluta de Jerusalén. Es terrible todo lo que ha pasado ahí y las cosas que hicieron, que dejaron ahí, pues, como los cimientos del muro y lo que vemos ahora aquí, que después fue una cosa bestial, la verdad, que no vale ni la pena mencionar con todo lo que se hizo ahí. Pero ya los romanos, después de la primera rebelión, en esta segunda ya quisieron cambiar definitivamente con Jerusalén, le cambiaron el nombre, cambiaron después también los territorios, que se pasara a llamar Palestina, con Siria, añadiendo ahí otras zonas para que esto desapareciese del mapa, ¿no? Pero a lo largo de los siglos vemos que, por más que quisieron hacer todos los imperios aquí, el de Asiria, el de Babilonia, el de Egipto, los turcos, los árabes, las cruzadas, Israel sigue porque es el pueblo de Dios, aunque ahora a través de Jesucristo ya no hay un pueblo, sino que de ambos, judíos y gentiles, Dios hizo un solo pueblo. Pero Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel en este tiempo y después en el futuro. Lo más importante que estamos viendo, ¿no?, es que, a pesar de todas las cosas que le acontecieron, también está, pues, con los nazis, todas esas cosas, ellos lograron venir aquí porque estaba en la palabra de Dios. Hay un pasaje en la palabra de Dios, cuando Jesús le revela a sus discípulos en el Monte de los Olivos y le pregunta cuándo serán estas cosas, pues él ahí le revela, lo voy a buscar, que está en Lucas 21:24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿no? Entonces estaba tanto predicho lo que iba a acontecer, como después en Ezequiel la profecía que serían pescados y que regresarían de nuevo aquí a esta tierra, ¿no?, como aconteció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, a raíz de Hitler, la gran persecución que sufrieron, ¿no? El Estado de Israel se forma el 14 de mayo de 1948 y es algo que se pone en marcha a través de, como se conoce, el movimiento sionista, por Teodoro Herzl. Tiene una visión de que hay que regresar aquí, que ellos nunca van a tener paz, siempre van a ser perseguidos en Europa y otras naciones, y entonces empiezan aquí a comprar propiedades y a vivir. Y en 1948 ya se declara nación, pero hasta la Guerra de los Seis Días, en 1967, no recuperan Jerusalén, donde estamos yo ahora, y ahí el Muro de las Lamentaciones, los Altos del Golán, hasta el Mar Rojo, ¿no? Entonces, Dios tiene un plan y siempre se va a cumplir lo que Él ha determinado en su palabra, ¿no? Y cuando Dios habla con Abraham, Génesis 12:3 le dice en su palabra, que es muy interesante, ¿no?, bendiciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldigan, ¿no? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendiciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vemos, ¿no?, como esto se cumple.
todas aquellas personas que persiguen y maldicen al pueblo de Dios, siempre le ha ido mal. Por eso yo desde aquí, en esta mañana, quiero bendecir al pueblo de Dios. Con las manos levantadas, bendigo al pueblo de Dios. Que Dios lo guarde y cumpla los propósitos de Dios para este tiempo y el futuro. En el nombre de Jesús, Señor, bendice este pueblo. Concédele, Señor, lo que tienes para sus hijos. En el nombre de Jesús, que haya paz y sea una nación de Dios. Debemos no bendecir al pueblo de Dios si queremos que nos vaya bien. Cuando Dios llama a Abraham, le muestra que tiene grandes planes para él, como hemos visto en Génesis 12, 1-3. Te bendeciré y serás de bendición. Después, cuando Abraham es probado por Dios, a la hora de que le manda a sacrificar a su hijo Isaac, él obedece a Dios, un ángel le dice que detenga, no, de matarle, cuando ha levantado ya el cuchillo. Pues ahí Dios le dice también que en su descendencia y su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, es porque tiene un plan universal para los judíos, pero también a través de los judíos bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿no? Porque cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, él le dijo a ella que la salvación viene de los judíos, y Dios llama a una persona. Después, a través de esa persona levanta una nación, y a través de esa nación viene el Mesías, el Salvador, que él había prometido en el huerto del Edén. Cuando desobedecieron a Dios, ahí él, hablando con ellos, les promete que vendrá un Salvador. Entonces todo eso se pone en marcha a través de Adán y Eva, a través de Abel, después Set. Después de que inmediatamente Adán y Eva pecasen, son expulsados. Ellos tienen un hijo, Abel, que Caín lo mata. Siempre el diablo va a tratar de estorbar y impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Pero ellos, a través de su tercer hijo, Seth, continúa ahí la línea, el linaje por el que vendrá Jesucristo, que después será a través de la tribu de Judá, el paso que Dios hace con David cuando le dice que de su descendencia vendrá el Mesías. Podemos ver que cuando Abraham le dice que en tus simientes serán benditas todas las naciones, pues ahí está incluyendo a todas las naciones de la tierra. Y gracias a los judíos vino Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, y por medio de él ahora todos los que creen en él y se arrepienten de sus pecados, nos convertimos en hijos de Dios, somos salvos y vamos a estar toda la eternidad con Dios. Entonces vemos como una persona obedeció a Dios, y Abraham, por obedecer a Dios, pues hoy nos beneficiamos todos. Y a través de este pueblo que está aquí, en los judíos, pues vemos que Dios ha hecho esta obra y tiene también un propósito para ellos en su plan eterno, ¿no? La salvación ya viene a través de Jesucristo, ya no existen dos pueblos sino uno, pero Dios tiene todavía propósitos para el pueblo que él escogió y llamó para traer el Salvador del mundo. Pues muchas gracias por todo, y a continuación pues vais a poder ver algunas cosas más del Kotel, Muro de los Lamentos, y así de escenas de judíos. Que Dios os bendiga grandemente y hasta otro momento.